Sabes que yo me siento realmente muy contento y muy fortalecido en realidad, porque esto demuestra una vez más que el Canal 11 es un canal que cada día crece en sintonía y su fortaleza. Hoy día en la conferencia de prensa me sacan de acá. ¿Dónde está la libertad de prensa? Y como todos no estábamos invitados a disfrutar del encuentro, papelón. El señor cabeza de miembro viril, que nadie sabía qué diablos hacía ahí, fue desalojado de los dominios de la diva. Y de lado estoy acá y me manda a sacar. En primer lugar, hay que hacer un llamado al señor Ricardo Bellmann para que le adjudique al señor cabeza de miembro viril un teléfono más digno. Es, ¿no? es más, yo que Cachito es amigo del señor Granosa, le vas a mandar una donación. Le voy a regalar mi teléfono con un aplauso para, su, favor, para el señor Ángel Granosa. Hay que saludar también la creatividad y la elegancia de Mabel, de no tener que decir esa palabra gruesa. La palabra que rima con gringa. Claro. Y... ¡Cabeza! ¿Hasta cuándo van a seguir humillando a este pobre hombre? ¿Hasta cuándo lo van a humillar así? Que no conteste más el teléfono. Guillermo, ¿de dónde nos llamas? De la Concha Smile. Uy, Guillermo, anda, descansa, hermano. ¿Qué pasa? ¿No has comido todavía? Bueno, no escuchó lo que le dije entonces, porque lo he anunciado, se lo voy a repetir. Cabeza pinga. Ya sabía que ibas a decir eso, hermano, no te preocupes, para eso llamas, pues mejor no llames, viejo, estás perdiendo tu plata y tu tiempo, si nadie te quiere escuchar. Hola. Hola, mi estimado señor Pinganosa. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Vete a la mierda. ¿Ah, ese es tu nombre? Ya, se chufó. ¿Verdad, Pico? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Me lo escuchas? Yo le dejé que opine, como usted, señor. Ya, que le pinga a tu... Ay, a veces, hermano. Eso es lo que querías hacer, seguro. La Gali, sí, ya está en picada. Pero lo que hace tiempo ya comenzó la caída fue la de tu pelo, pelado. Bien, ok. Hablando de pelo y de pelado, vamos. Apretas el botón y grita, cabece. Cabece, talón de gorila.